Muchas gracias, con el permiso del honorable presidium. Muchas gracias a todos los aquí presentes, a la síndica, a mis compañeras y compañeros regidores, directores, jefes de área y personal de confianza sindicalizado de este honorable ayuntamiento, a Laura, líder de empleos municipales, sobre todo a los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia. Sin ustedes no seríamos noticia. Con la honrosa representación que traigo hoy del ciudadano Fernando Remes Garza, presidente municipal de Poza Rica, quiero agradecer la presencia de mis compañeros ediles, de la síndica, de los comandantes de la Policía Vial y de Tránsito del Estado, muchas gracias, y de mi amigo de Sesberg, Misa. Resalto la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad a cargo del ingeniero Héctor Probo, a distinguidos funcionarios estatales. Lamentablemente, los accidentes de tránsito siguen siendo una de las 10 principales causas de muerte en todo el mundo y en nuestro país. A través del Secretariado Técnico para la Prevención de Accidentes y la conformación de Consejo Estatal y Municipales para la Prevención de Accidentes, se ha implementado el tema Prevenir es Vivir, una estrategia de colocar diversos dispositivos electrónicos en las principales avenidas de nuestra ciudad. Quiero decirles que, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, 1.2 millones de seres humanos fallecen en accidentes anualmente y cerca de 5 millones de pesos quedan lastimados en los accidentes viales. Quiero decirles que, en base a todos estos programas y todas estas normas, se está implementando aquí en Poza Rica estas pantallas electrónicas que nos van a servir para difundir todo lo que es prevenir cuestiones de accidentes automovilísticos. Sobre todo, dar a conocer a las gentes cuáles son las señales de tránsito, las que son preventivas, las que son restrictivas y sobre todo las que son informativas. Esta va a ser la función de estas pantallas LED, que lo digo y lo había platicado con el señor alcalde, que estamos siendo, creo que, uno de los principales municipios que estamos trabajando para tener una mejor seguridad vial aquí en el municipio. Y desde aquí quiero agradecerle mucho a la síndica y a mis compañeros aquí presentes, sobre todo por esa facilidad que nos dan cuando nosotros presupuestamos lo que tenemos que necesitar para cada año. Quiero agradecerles por el año pasado haber apoyado esta iniciativa, de esta propuesta de proyecto de estas pantallas LED, que hoy son una realidad. Por cuestiones de agenda, nuestro ciudadano Fernando Remes no va a poder asistir, pero aquí estamos representándolo. Quiero decirles que estos aparatos electrónicos van a servir de mucha utilidad. Y de aquí quiero decirle al ingeniero Héctor Probo que también le solicito y le pido que lo analice. Estas pantallas LED son para seguridad vial, pero también quiero pedirle que introduzcan a esos software o a estas pantallas, que pongan temas también en cuestión de no tirar basura, en cuestión de salud. Decirles que prevenir un accidente es cuestión de salud también. Tenemos que promover todo el ayuntamiento. Vamos a utilizar esas pantallas no al 50, sino al 100%. Todas las áreas, aquí están mis compañeros que convergen ahorita en este acto protocolario, como lo es mi amiga Marisol en cuestión de seguridad pública, como lo es Damiana en cuestión de obras públicas, ornato, parques y jardines, Lisette, que también la síndica tiene algunas comisiones, y sobre todo una que sí me gustaría que estuviera muy puesta en todas las pantallas. Quiero decirle que son 11 pantallas en el municipio, y esas pantallas van a estar sobre bulevares y zonas centro. Y quiero pedirle que hagan mucho énfasis en ponerle en esas pantallas la cuestión de prevenir el que tiren basura. Esa es una cuestión que, si la llevamos a cabo, vamos a prevenir desde accidentes, porque a veces tiramos una bolsa, los perritos tiran y ese lixiviado que sale de las bolsas puede provocar un accidente para un ciudadano que vaya caminando y se resbale y se lastime. Y ya vamos a tener un problema de salud y vamos a tener problemas viales. Por eso le pedimos que haga mucho énfasis y que se ponga a todos los rubros que sean necesarios para cuestión de seguridad
llámese vial, llámese de salud o cualquier tipo de seguridad, salud y pública sobre todo, que estén también en esas pantallas. Para eso se hizo esta inversión de este ayuntamiento y nos ponemos a la vanguardia de cualquier municipio, sobre todo en la tecnología. Agradezco también a las autoridades involucradas, quienes siempre han estado pendientes de apoyar la seguridad de los peatones, en la instalación de semáforos, señalética, que acuden a bajar la incidencia de accidentes vehiculares. Todo esto es con el objetivo de prevenir a los peatones de accidentes y a fin de evitar lesiones que pueden ser de mucha gravedad y con la consecuencia a lo largo de la vida y en el peor de los casos, muertes humanas. Transitar por las vías de comunicación de forma segura debe ser el objetivo que nos lleve a darle la mayor cantidad de información tanto a conductores como a peatones en los distintos puntos de la ciudad. Independientemente de poder utilizar estos dispositivos para promocionar otras áreas en nuestro gobierno que conlleven en la información de las acciones que realizamos para beneficio de la población. Les exhorto a todos los conductores y peatones a ser respetuosos de las indicaciones tanto de las señaléticas instaladas, así como a partir de ahora de las pantallas que estamos por inaugurar. Y como dice el ciudadano Fernando Remes Garza, presidente municipal, principio quieren las cosas y siempre se puede empezar. Muchos días y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo sí quisiera que le diéramos un aplauso más fuerte al regidor Celso Rogelio Quirós Pulido, sin duda un hombre incansable, trabajando siempre por el bien de Poza Rica. Fuerte el aplauso para el regidor 12. Y pues bueno, ha llegado el momento de hacer el encendido de estos dispositivos electrónicos para el control de seguridad vial, para lo cual invitamos a las autoridades municipales, medios de comunicación, directores y todo el público que nos acompaña a que... Y bueno, espero que toda la gente que se encuentra aquí, los directores y todas las personas que nos apoyen a hacer el conteo del 10 al 0 para que el regidor 12 junto con las autoridades municipales nos ayuden a hacer el encendido de estos dispositivos electrónicos. Así es que comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se hace el encendido de estos dispositivos electrónicos para el control de seguridad vial. Fuerte el aplauso, un acierto más para este gobierno municipal. Vive Bella Poza Rica. Muchas gracias a todos.